¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver los clips más vistos en la historia de Counter Strike 2 en algo más de un año. A ver con qué nos encontramos, chicos y chicas. Empezamos, tenemos al Tito Stroud. Vale, bueno, muy gratuito. No sé si sería el comienzo del juego, pero bueno, 71.800 visitas este. Este creo que le dimos, chicos. Vale, le dice que hay uno kitchen. ¿Esto que es un Salomón Rondón? Claro, no sé quién es el que está jugando. Si a lo mejor es famoso, ¿no? Porque tener 71.000 visitas en un clash es... O el disparo... ¡Buah! La verdad es que para esta 13 de vida, muy, muy top. Lo que voy a decir, que ya podría ser un disparo loquísimo. Vale, tenemos a Pimpa aquí. Vale. Creí que va a ser más fail, ¿eh? Normalmente los fails tienen más visitas. Coño, como va Pim, ¿no? Exjugador, recordamos. Ahora, si no me equivoco, analista. Desde luego, ¿no? Vale. ¡Hostia puta! De hecho, van a hacer una carta de Pim. Como sabéis, colecciono yo cartas de Counter Strike. Y en la caja esa del Legend os comenté de 1.500 pavos. Me van a meter una carta de Pimp. Si no me equivoco... Toma. Si no me equivoco, carta, chicos, chicas, 1.500 pavos. Vale, 75.400. Tenemos a Lyric. Ok. Vale. Situación... 1-3. Vale. ¿Cómo está la Glock derrota, a comparación de la USP, tío? Yo pienso que mucha gente juega la P2000 ahora por eso, ¿no? Porque la spameada que te mete... ¿Crees que la tocarán en algún futuro? Él la juega con calma. Él tiene que coger la bomba. La tiene que jugar tranquila en ese 1-2. No venís de arriba. Con la Glock bogey. Tiene 30 segundos, se lo dicen. Vale, bueno, pues Salomón Rondón se hace el ace y la rondita para el 7-6. 78.900 visitas. Hostias, esta Steve es buena, ¿eh? Aquí sube el nivel ya. Lo siento por Lyric, ¿eh? Lo siento por Lyric, pero ese 3K es loco. Vale. ¿Cómo sabía que iba a ser un fail? Es que siempre, chicos y chicas, los clips más vistos son fails. ¿Cómo nos gusta lo que nos gusta? Esto también es muy Counter-Strike, ¿eh? No entiendo un carajo de lo que están diciendo. No sé si hay algunos comentarios. No sé ni el idioma. Vale, ella está hablando en inglés, pero el otro no sé si era alemán, ruso, vete tú a saber. ¡Freeber! Una para uno. Se echa ya tres. El sueco. Intentando el wallban. Y se lo devuelve, claro. A ver, a Freeber no le puedes hacer eso. A Freeber no le puedes hacer eso. Y se ríe el del equipo rival. Y le dice Watanub encima. La madre que me parió. Bueno, easy, ¿no? Easy. Madre mía, entre Taz, entre Guerra y eso. Es que vaya. Ya me enfrento a esta gente y salgo corriendo, cabrón. 23.000 puntos. Vale. Hostia, bueno. Uno de los mejores clips del año. Por no decir el clip del año, ¿eh? Os lo digo en serio. ¿Qué mierdas es esto? A mí es clip del año, ¿eh? Os lo adelanto. O sea, top 3 mínimo. Y lo dicen también. Me parece de las cosas más nasty que he visto en mi vida, tío. Vale. Cuidado que se viene otra. Ok. 5 balas, 5 pepos. Gela de track lover, lo bueno que tiene es que son muy seguidas, tío. Son muy, muy seguidas. A este se ha hecho 3. La vaina es lo de siempre, ¿no? Que a lo mejor ese, por ser más famoso, lo ve mucho más. Podemos elegir. De hecho, en los comentarios de los 20 clips que vamos a ver, ¿cuál es el mejor para nosotros, ¿vale? ¿Te gusta streamear, vale? ¿Puedo decirlo? Sí, vale.
Dice que es muy divertido para él streamear. Esta canción me suena de algo, tú. Vale. Ok. No estoy entendiendo un carajo, he de decir, ¿eh? Levanto por larga. Bueno, vale, se hace un 3K. Ni tan mal. ¿Por qué tiene tantas visitas? No entiendo un carajo. Mones y. Guau, este clip. Vale. Este también merece las visitas. Sin lugar a dudas. ¿Otra vez este pibe? ¿Qué co...? O sea, es que a lo mejor le conoce todo el mundo, ¿yo no? Decídmelo, por favor, en comentarios. A lo mejor le estoy liando muchísimo y pido disculpas de antemano. Porque si tienen las visitas, las merece. O sea, se pone música. Le da caña, ¿no? Le ha rebotado la ventanita. Mira, corta. Vale. Vale. El pibe suelta tapas, ¿eh? Las cosas como son. Entiende que quedan los de B. Puede estar el lower, el de corta. Pues muy fácil. Muy fácil para el pibe este. Me gustaría ponerle cara, ¿no? Y valorar. Vale, te los has trado. Dice que lo va a matar con el decoy. Ahí lo tenemos. Es que este tío. Este tío le sale todo bien, lo calé el paso. Así es eso, chavales. Que por cierto, su juego, el Spectre Divide, no le está yendo nada bien por la movida, chicos, de los hackers. Al parecer hay un montonazo de hackers. Y qué lástima, porque el juego a mí me parecía novedoso, El juego me molaba. Vale, simple. 37.000. Eliminado el Major, simple. Pero bueno, ya él ha dicho que se va a dejar la piel. Ese clip fue al principio del juego y fue como la primera vez que se vio de verdad cómo era lo de romper el humo, ¿no? Pero... Vale. Ah, bueno, se rasca la nariz y mata a alguien. Pero solo tiene pelo y así que es el más cool. Vale. A ver, este es un puto soma, las cosas como son, 169.000 visitas. Vale. ¿Se suicida? Es simple que se suicida, ¿vale? Estaba tirando la partida simple porque tiene tantas visitas. Y bueno, se nota que eres el rey de reyes, ¿no? Madre mía. Tres clips de simple, ya. Entre los más vistos. A ver. Espero que sea por otra cosa. Mira que no es porque se ha cegado, por favor. Vale. Bueno, se echa dos. ¿Por qué creéis que ha sido, chicos? Vamos a hacer la ronda. ¿Por qué este clip tiene tantas visitas? Vale, no, simple. I know that was 21, but I'm usually listening only juice. But this one 21. 21 is top as well. ¿Está jugando encima con lo de Movistar, Koi? It's just different rap, bro. Let's go, we. Toma. Se la lleva Adams. Se la lleva Adams, tío. Pobrecito el rumanito, tío. A ver. ¿Esto qué fue? La movida de los busteos. Eso estaba en el juego, chavales. Y era como una puta en el jefe, tío. Me acuerdo. ¿Este es el clip, has visto? Puede ser, Es que pueden ver absolutamente todo y fijaros, Y estos no eran hacks, Podéis decir, hacks. Esto era una puta bugueada, tío. ¡Qué mirad! Era un puñetero panzer, tío. No me puto jodas, tío. Sinceramente,
Para mí el clip es el de Track Lover. Para mí, el que se merecería tener 1 millón de visitas. Igual ese pibe pues está completamente loco. Con eso, chicos y chicas, me despido. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito, el que más se merecería las visitas. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!